¿Qué tal, amigos de JPC, tu canal de música en YouTube? Y la entrevista de hoy es bastante especial, no solamente por el invitado que tenemos, que es el maestro Antonio Canales, sino por la forma en que la hemos hecho, ya que el maestro me ha manifestado que tiene muy poco tiempo porque tiene que irse a una entrevista. Quería destacar que yo apenas contacté al maestro, él me llamó para manifestarme que efectivamente quería acceder, que accedía a hacer la entrevista. Esto dice muchísimo de él, siendo quien es, siendo la persona tan, el artista tan importante que es a nivel mundial. Como es costumbre, yo suelo comenzar leyendo, después de ver el vídeo o los vídeos, suelo comenzar leyendo una breve trayectoria del invitado, y ahora la voy a leer, y luego los dejo con la bienvenida al maestro Antonio Canales, que, insisto, gracias, maestro, por acceder a la entrevista. Leo la reseña. Su nombre de pila es Antonio Gómez de los Reyes, nacido en Sevilla el 3 de diciembre de 1961. Desciende de una familia de artistas. Antonio Canales comenzó su carrera como bailarín en el Ballet Nacional, en el cual, tras varios años, se convertirá en solista. Tras dejar el Ballet Nacional, se traslada a París para formar parte del ballet de Magui Marín. Siendo miembro de este ballet, es invitado para realizar la coreografía del Festival de Versalia en Italia. Convertido ya en un bailarín de fama internacional, participa en más de 50 creaciones como primer bailarín y realiza innumerables galas internacionales, tras recibir numerosos premios entre finales de los 80 y principios de los 90. En 1992 crea su propia compañía, debutando en Bilbao con las coreografías A ti Carmen Amaya y Siempre Flamenco. En 1993 estrena Torero, realizando una exitosa gira por Canadá. En 1994 lo estrena en España con un notable éxito. En España superaría las 700 representaciones, siendo su representación para Radio Televisión Española nominada para los premios Emmy del año 1995. En ese mismo año, Antonio Canales fue reconocido con el Premio Nacional de Danza. Tras Torero, Antonio Canales estrena Gitano, otra de sus más exitosas creaciones, siendo Canales el representante europeo en el Festival Internacional de la Danza de 1997. Bueno, un hombre importantísimo, ocupadísimo. De hecho, hoy tenemos muy poco tiempo para la entrevista, ya me lo acaba de decir, porque sale corriendo ahora para un ensayo. Y nada, vamos a aprovechar el tiempo. Voy a darle la bienvenida de una vez, para no perder tiempo, al maestro Antonio Canales. Aquí lo tenemos, maestro. ¿Qué honor? Buenos días, ¿qué tal, Julio? Buenos días, maestro. Qué honor y qué privilegio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada. Debo decir que el maestro, bueno, es un hombre importantísimo. No solamente desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista incluso económico, porque la compañía del maestro durante todos estos más de 40 años de carrera fue una de las compañías más importantes de España en cuanto al flamenco se refiere, tanto así que incluso llegó a facturar más de 1.200, 1.300, 1.300 millones de las antiguas pesetas durante 5 años, durante 5 años. El maestro, bueno, ya desde el punto de vista económico es un hombre realmente importante, pero lo que a mí realmente, y por el que estamos aquí hoy conversando con el maestro Antonio Canales, es desde el punto de vista cultural, lo que él representa, no solamente para la cultura de España, sino para la cultura del mundo, en cuanto al flamenco se refiere. Maestro, qué honor tenerlo. Y muchas gracias. Sé que es poquito tiempo, pero bueno, vamos al lío. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Samson. Muchas gracias. Maestro, vámonos a sus orígenes, a su famoso barrio de Triana. Bueno, pues mis orígenes, yo siempre digo que no,
que el flamenco no me, que yo no elegí el flamenco, sino que el flamenco me eligió a mí. Tuve la suerte de nacer en una cuna ya flamenca, en el pleno barrio de Triana, en la Cava de los Gitanos, y mi abuelo cantaba, tenía una fragua, mi padre también cantaba, era alfarero, mi madre pastora bailaba, y aunque somos cinco hermanos, y solamente yo he seguido la carrera del flamenco como bailador, pero yo nací, tenía todas las condiciones, vamos, para no poderme escapar del flamenco. Esto que estamos viendo allí. Así, eso fue la escuela de Don Francisco, que era como ahora llaman el preescolar, ¿no? Okay. Mi madre trabajaba también en la cerámica, en la cartuja, en la cartujana. Okay. Y entonces, pues cuando nací los primeros años, me dejaba hasta que volvía del trabajo allí en aquella miguilla, le llamaban miguilla, como escuela de niños, ¿no? Como guardería. Y era una escuela muy significativa porque su padre fue un gran profesor y su hija le siguieron los pasos. Aquí estoy con mi madre, estoy con mi hermana Rocío, que ya murió, la pobre, y estoy con mi hermano Javi, con mi padre. Pues aquí ya era un zagal, y ya ahí bailoteaba ya bastante. Maestro, pero por lo que está diciendo entonces su madre bailaba, ¿no? Sí, mi madre, pastora de los Reyes, bailó hasta que se casó con mi papá. Cuando se casó con mi papá la quitó de bailar. Sí, claro. Cosas de aquella época. Sí, y claro. La familia siempre de mi mamá decía que el flamenco de la familia no se debía de vender. Hubo muchas cosas en mi contra cuando decidí irme a Madrid a ser artista. Yo decidí, ya teniendo además mi carrera como ceramista, y era maestro de primera de finas cerámicas. Sí, pero lo mío era bailar. Y tan jovencito. Usted era un niño. Muy joven, sí. Marché a Madrid con 17 años. Pero ellos no querían, que mi abuelo y todos estaban en contra, porque decía que el arte de la familia era solo para nosotros y para nuestras reuniones, que no era para venderlo. Que cerrado, ¿no? O sea, siempre el mundo de los gitanos. Sí. Bueno, sí. Y sobre todo en aquella época. Claro, sobre todo en aquella época. Es como la gente de Carora, de tu tierra. La gente de Carora son de Carora. No, maestro. La gente de Lara son todos cantantes. Pues mire, yo soy... Porque Lara es de la región de la música por excelencia, ¿no? Sí, por supuesto. Pero dentro de Lara está Carora, y Carora está dura, ¿eh? Está, maestro, dura como hueso, hueso de mamón. Oye, estoy alucinando. Como hueso de mamón. ¿No? Pues así estaba nuestra familia, era la época de Franco, era muy celoso con sus cosas, con sus tradiciones, y bueno, la vida está para ir enseñándonos cosas. Yo nunca les reprocho nada, porque a ellos le enseñaron esas cosas también, pero al final ellos también me enseñaron que podía ser libre, que podía llegar a donde he llegado, y se sintieron muy orgullosos. Sí. Yo creo que la vida no hay que reprochar a los de antes las cosas, sino que fueran lo suficientemente visionarios para podernos dar cariño y mostrarnos de la cultura que venimos, pero también empujarnos para la cultura donde debemos ir. Qué bonito. Es una cultura, pues, inclusiva, ¿no? Del mundo, de los colores, de las razas. Eso es lo bonito. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar un poquito del flamenco y de la raza y todo eso, pero me interesa esa etapa cuando usted se va a Madrid tan jovencito. Supongo que fue muy duro, ¿no? Bueno, fue muy duro. Éramos una familia muy pobre. No tenían dinero ellos para mandarme dinero, para que yo me dejara el trabajo y me fuera a la aventura a Madrid. Y tan jovencito. Solamente me pagaba el Ballet Nacional, solo me pagaba las clases. Maestro, pero cuando usted se va a Madrid, ¿ya se va directo al Ballet Nacional? ¿Ya usted tenía...? Sí, claro, ya me había elegido el Ballet Nacional en una audición. Ah, ok. Historia muy conocida. Entonces, llegué a Madrid y, claro, pues los primeros 2 semanas, 3 semanas, pues llevaba algún poquito de dinero que mi madre me había dado escondida de mi padre, que yo tenía, de la fábrica. Pero luego ya, pues, tuvimos que lanzarnos a la calle, yo y 2 amigos más. ¿A la calle? Los 2 amigos, sí, a la calle, a dormir a la calle. Estuvimos durmiendo en el Retiro, sí, muy conocido. Mi historia la conoce todo el mundo. Perdone mi ignorancia al respecto, ¿no? Por eso quería conversar. Sí, dormimos en la calle, 1000 veces más que lo haría, naciera lo haría también. Baile era lo mío, y entonces, pues, primero fuimos al Retiro porque era verano, nos escondíamos, y luego ya, pues, tuvimos que dormir en el metro. Y claro, pues yo nunca había visto la nieve nevar, qué frío. Cuando me nevó la primera vez en Legazpi, yo le decía a mis padres que trabajaba por las tardes en una imprenta.
Sí. 30 años existente, que no era, ¿no? Que no estaba. Pero yo, para que no sufriesen, pues le decía que por la mañana estaba desde las 9 hasta las 3 en el ballet y que por las tardes había encontrado un trabajo en una imprenta y que con eso me pagaba la pensión. Pero no, nada de eso era cierto, lo de la Okay. imprenta, y lo que hacíamos era pues ir a comer a un convento, el famoso convento de Santa Isabel, al que le debo muchísimo, a las monjitas, a las que las sigo viendo, a Increíble, las que qué quiero, a historia las que tan bonita, adoro. increíble, ¿eh? Y que me estuvieron más de 3 meses dando de comer una vez al día, pero, y vistiéndome, me daban abrigo, Una me vez daban al ropa día, de... una vez al Sí, día. una vez al día, porque el convento solamente abría a mediodía para dar ¿Y tres turnos el de resto comida. del día, maestro? El Pues resto. el resto del día, el aire y la ilusión y las ganas de baile. Yo con que comiera una vez al día ya tenía suficiente. Sí, maestro, y entonces, aparte del Ballet Nacional, usted supongo que comenzó a frecuentar los sitios, los tablaos, allí en Madrid, a darse a conocer, ¿no? Bueno, poco a poco así no fue exactamente, sino yo estaba en la calle, estaba en la escuela del Ballet Nacional La y escuela. María Victoria Eugenia, Betty, se había empeñado mucho conmigo, llevaba muy pocos meses, pero de repente por medio de ella y del maestro Luisillo, del gran Luisillo, que era mexicano, todos los grandes ballets de Luisillo, pues tenía un tablao en Madrid. Entonces dijeron, vamos a darle trabajo a este muchacho, le voy a montar el Vito con el Vito, Vito, Vito. Hola. Y entonces vino a verme Antonio el bailarín allí al tablao de Luisillo, que fue la primera vez que empecé a bailar antes de entrar al ballet. Y entonces Antonio dijo, este chico que entre rápidamente en la escuela, de la escuela a la compañía de oyente. Y entonces pues ya se me abrió un camino y estuve 4 años volcadísimo solamente en el Ballet Nacional. No me daba mucho tiempo a salir por ningún sitio. Solamente a ir subiendo, llegué a ser solista, llegué a ser primer bailarín, Ay, qué bueno. llegué a lo máximo que se puede llegar en 4 años Ay, y qué bueno. ya después me fui a París, Ah, sí, maestro. ¿Cómo y cómo? invitado por el Ministerio de Ah, Cultura y por la compañía de Magui Marán, Margarita eso le Marín, iba a que era preguntar. una franco-española venida de Béjar y la que me abrió un campo y estuve 2 años allí, todo pagado por el En Ministerio París. de Cultura de España. Estuvo 2 años en París. Estuve 2 años en París con todo mi carte de séjour, mi carte orange, todo Ah, ¿le con vous los parlez franceses. français? Je parle français, bien, sí. Ah, je ne En mi segunda lengua, lo escribo y lo leo, claro No, sí, está. Entonces por ahí tuve vi que usted hablaba, además de francés, hablaba japonés, que me llamó mucho la atención. japonés también, Y japonés no tan bien, ¿no? Pero bueno, italiano. subsistiendo para comer, para vivir, para dar clases y por Increíble. También supuesto vivió en inglés. Japón. Bueno, Japón he ido muchas veces. En Japón he estado largas temporadas. Vivir, no. Pero sí Okay. he estado mucho. Soy una de las personas pioneras que llegó allá por los años 82, cuando Japón estaba cerradísimo. Y bueno, que he seguido yendo y que tengo muchos vínculos y lo amo. Es un país al que amo con todas mis ganas. Solo viví en París y también en Venecia, que viví un Venecia, qué año y medio. bonito, qué bonito. Y viví en el Lido y también viví en la Plaza de San Marcos. Y Okay. bueno, pues fue también una experiencia importante trabajando con la Fenice, con el Teatro de la Fenice, antes de Cardiera, y con la coreografía y la dirección de Rafael, del gran Rafael Aguilar, que era de Ecuador, fíjate. Ah, Y mi mira. manager, Lucho, peruano. Fíjate lo que nos une a Sí, Latinoamérica y la a verdad que sí. Hispanoamérica, La verdad que sí. nuestra cultura. Sí. Más de Sí, lo que sí, uno sí. piensa, más de lo que uno piensa. Más, mucho más de lo que uno piensa. Sí. Incluso el mismo flamenco ya per se Hombre, por es una supuesto, están mezcla, las colombianas, es una están mezcla, las guajiras, las colombianas, Maestro. está la rumba, está todo. Sí. No, no, pero me refiero al flamenco, ¿no? O sea, sabe Sí, que, bueno, sí. los gitanos se establecieron en la península ibérica en el siglo XV y traían su cultura, sus Claro. costumbres. Y el gitano, el flamenco, ha absorbido un poco de cada cosa, de los árabes, Todo. por supuesto, la música, De los árabes, de de los los hebreos judíos, incluso de los hebreos, el claro. baile flamenco, incluso algunas posturas, algunos movimientos de las manos se semejan a aquellas danzas rituales hindúes. Bueno, o Hindúes, sea, por supuesto. sí, es una mezcla de el flamenco ya. Hay gente que habla Sí. de flamenco como algo puro, como
los más ortodoxos, ¿no? Hablan del purismo, ¿no? Pero es que Bueno, el el flamenco flamenco sí. está completamente mezclado, el flamenco Exactamente. está contaminado. Es que algo no Exactamente. puede crecer si no se contamina. No hay nada, ¿no? Ni siquiera el oro se puede doblar si no se alea con algo. Maestro. Bueno, amigos, como les dije al principio, hoy es una entrevista bastante especial. La estamos haciendo de esta manera, poco habitual. Ahora los voy a dejar con un pequeño vídeo para seguir disfrutando del talento del maestro y seguimos conversando con el maestro. Aquí está el vídeo. Maestro, cuando usted está en París, estando allí, entiendo, si no me equivoco, que ya estando allí le encargan su primera obra. ¿Cuál fue su primera obra? Su Mi primera primera creación. obra fue con la compañía, fue a ti, Carmen Amaya. Yo quería dedicárselo a mi ídolo, quería dedicárselo a la gran dama por excelencia del baile flamenco, Sí. que fue Carmen Amaya. Y entonces, pues cuando estaba en París, vino a verme Lucho Ferruccio y me dijo: Mira, Antonio, cuando vuelvas a España, tenemos que empezar a conformar tu compañía. Antonio Gades ya está ahí en su máximo esplendor, pero cuando pase, habrá alguien que tiene que coger ese hueco como compañía que no hay. Okay. Entonces nos empeñamos y con la ayuda de Baracaldo del País Vasco, los 18 mil dólares aquellos famosos de aquel tiempo, que hoy sería una barbaridad, para que hiciéramos 2 noches en su Wow. teatro y para que creáramos a ti, Carmen Amaya. En ese Y entonces, tiempo era pues, un como al volver a dineral. España, pues ya me lanza él como Antonio Canales, porque hasta entonces era Antonio Gómez de los Reyes, tanto en los programas del Ballet Nacional como en los programas de París. No aparezco como Antonio Canales, sino como Antonio Gómez de los Reyes, que es mi verdadero nombre del Y DNI. nombre de Pero pila. ya cuando hacemos la compañía me dijo Lucho, ay, que Lucho Ferruccio, el gran Lucho Ferruccio, Sí. que aún vive, aún le tenemos ahí, es un faraón. Me dijo Antonio, hay que buscar un nombre. Dijimos, pues el de mi abuelo, Canales. Claro. Entonces dijimos, ah, pues adelante, y ahí formamos Ballet Flamenco Antonio Canales. ¿Cómo se llamaba su abuelo? O sea, el apellido de su abuelo era Canales, pero de nombre. Canales, claro, Canales. José. José Canales. José Ok, Canales. ok. Maestro, usted, bueno, supongo que en ese entonces todavía era muy joven y no le fue muy, digamos, no le supuso nervios, no le supuso sentirse que estaba en un gran compromiso el hecho de que le encargaran ya esa primera obra siendo tan joven. Sí, claro que sí.
tenía nervios, tenía responsabilidad. Claro que siempre fui un chico muy audaz y muy un zagal, muy echado para adelante, pero también tenía, era muy sesudo, tenía mucha responsabilidad. Yo recuerdo que sentí miedo y que sentí pánico y que le dije a Lucho, de acuerdo, yo me siento preparado y artísticamente como intérprete estoy en un momento fabuloso de explosión. Pero necesito un equipo a mi lado, necesito a alguien que me sepa dirigir, alguien que me enseñe a seguir dirigiendo. Te necesito a ti, Lucho, en la producción. Y entonces empezamos a conformar las cosas hasta que creé un equipo. Okay. Y claro que el pensante era yo, que claro, el creador era yo. El creador. Pero también tenía gente a mi lado que me iba diciendo, cuidado, mira esta puerta, pero allí hay una rendija, aquí hay una ventana, mira más cosas. Porque yo creo que en la multitud de los consejos está la victoria, como dijo Salomón, ¿no? Si uno solamente se mira su ombligo. Es cuando además ya tiene muchísimas experiencias. Y ahora que hemos estado creando lo último de Yerma, sigues necesitando, pero no solo la opinión de un experto, sino sigues necesitando la opinión del inédito, la opinión del que te la da el frutero, del que te la da ¿no? el barrendero. Cualquiera te puede dar una opinión fabulosa y esa te puede valer para seguir creando y creciendo. Pero el miedo y la inseguridad, por llamarlo así, o sí, la duda, siempre está en el creador. Maestro, usted en el año 95 se hace con el premio Emmy y además también en ese mismo año también se hace con el Premio Nacional de Danza, ¿no? ¿Qué le supuso para usted estos dos premios? Bueno, pues fue un momento en mi carrera espléndido, ¿no? De plenitud, tan jovencísimo en el año 95 creo que fue. Que era, solamente habían tenido en el flamenco el premio nacional Cristina Orio y Antonio Gades, nadie más. Imagínese. Entonces fui uno de los primeros muchachos muy jóvenes con una carrera meteórica al que premia y me lo dio la ministra de Cultura Carmen Arbor, además una de las mejores ministras que hemos tenido, siempre la tenemos todo en el recuerdo. Ella era una fantasía, ella hizo muchísimo por la cultura de nuestro país, ¿no? No solamente en la danza, en la música, en los monumentos, en el estar, porque ella estaba y lucía las mejores ropas de los mejores diseñadores, era la provocación, doña Carmen Arbor, y ella tuvo la iluminatis de decir, pues a este niño, en vez de dárselo a otra como se da a otro, se lo vamos a dar a este niño, porque nos va a llevar lejos. Qué bien. En nuestra danza, en nuestro flamenco. Y fíjate, eso me dio un impulso. Y así fue. Eso me confirmó, eso me llenó de ilusión para seguir apostando por la compañía y por España y por el flamenco. Sí, maestro. Y bueno, entre sus obras destaca Torero. Torero. Torero, qué cosa tan bonita. Aquí le voy a ir mostrando algunas fotos. Aquí ya tenemos Torero. Esa foto estuvo mucho tiempo que no se podía ver. ¿Por qué? Lo prohibió mi mujer y le puso a mi culo una media negra. Para que lo sepa la gente de tu programa. Sí, y de hecho mi libro y los primeros póster no se ve el culo, se ve como si llevara un pantalón negro, una media. Ah. Este póster lo tenía ella en el cuarto y ahí sí estaba original. Okay. Ya pues cuando pasó el tiempo dijo ella, ahora lo vamos a enseñar. Y entonces desde hará unos 9 años, este fue el póster de mano, del programa de mano y también póster en algún lugar. Jovencito. Era un pibón. Era muy guapo. Era un guaje. Sí, ¿y qué edad tenía aquí más o menos? Pues ahí tenía 28, 29 años, creo, nomás. Jovencito. Qué bonita esta foto. Este ya es el otro torero, el que se ha hecho ahora, ¿ves tú? Ahí ya no soy yo. Lo que pasa es que todo el mundo y muchos creen que soy yo, pero no lo soy. Yo pensaba que este que está aquí era usted. Ese es Paul Vaquero. Ah. El chico que lo acaba de hacer hace 2 semanas en la Bienal de Flamenco de Sevilla con un éxito arrollador en el Lope de Vega y que lleva en la compañía más de 20 años. Ok. Es el primer bailarín, este también es Paul Vaquero. Ah, ¿verdad? Pues mire, yo pensaba que era usted. Se parece, es Paul Vaquero. Mucho, dice la gente que no me ha copiado el baile, me ha cogido el aliento. Además, este sí soy yo, claro, en Hombre, Sambra, claro. Madrid. Sí, sí. ¿Y quién es el músico? El músico es el Negri, que es uno de los componentes de la Barbería del Sur. ¡Hombre, por favor! Claro que sí. Él es el Negri. Me encanta la Barbería del Sur, me encanta. Vengo. Esa es la película. Okay.
Okay, y Esa es la película Vengo con Tony Gavliff. okay. Y Entonces, esa es mi obra de la Cenicienta, otra de ajá. mis grandes obras musicales que Sí. tuvo muchísimo éxito en Madrid. Tuvimos toda una Navidad, 2 meses, en el Teatro Rialto de Madrid. Okay. Eso es Bailaor, que se Ajá. lo dediqué a mi madre. Ah, qué bonito, qué bonito. Es en ¿Y su madre? Sevilla, en la Su Bienal. Eso madre. fue en el debut, en la Maestranza de Sevilla, en el teatro. Maestro, ¿y su madre? Su padre, su madre vive. Sí. ¿Y su padre? Mi padre murió muy joven. Padre se murió. Pero entonces, después que muere su madre nunca se atrevió a bailar. Sí, hombre, bueno, subió al escenario conmigo en Trianero, fue hará 4 años en la Bienal, la subí conmigo Qué a Trianero, bonito, qué bonito. fue la ilusión de su vida. ¿Y qué edad Eso tiene fue ella? lo último que he hecho. Eso ha sido dedicado a Antonio Machado, Okay. a vuestro gran Antonio Machado. Ha Okay. sido en la Bienal hace 2 semanas. Okay. Esa obra Trianero está mi madre como invitada. Aquí está su madre como invitada. Claro que Y canta y bailó, baila. Está dedicado bailó. a Triana, para ella le hizo una ilusión, Qué imagínate, bonito. formidable aquello. Qué bonito, qué bonito. ¿Y esta foto? Eso es Lisístrata, eso es una obra muy revolucionaria, donde pues tuve un papel por delante muy complicado Sí, me imagino. y bueno, pues era un guión de Miguel Narros, ya desaparecido, tristemente, del gran maestro que me dirigió muchas veces. En este caso lo dirigió José Carlos Plaza, que era un gran alumno aventajado de él, ya un hombre también maduro y con sapiencia. Y estuvimos en el Teatro de Mérida durante 10 días, llenando 3.500 personas diarias, y con Estrella Morente, con un elenco, con Juan Carmona de Ketama, un elenco, Aída Gómez. Entonces, esto fue una revolución porque me tocó hacer Lisístrata y también desdoblarme en el papel del general. Con lo Hombre. cual tenía que hacer un cambio de pelucas, de maquillaje. Bueno, estuvo ahí Juan Pablo Hernández, que es el mejor maquillador, que ha maquillado a todos, a Jodie Foster, a Antonio Banderas, y lo tuve y fue el que creó esta imagen, ¿no? Soy un No, poco la diva en. y al hacer dos papeles, el Era problema era que. durísimo, era durísimo, porque Claro, y además no se podía para quitar llegar a la barba. conseguir esto, No se para llegar podía a quitar la conseguir esto, barba. no, la barba es que queríamos que estuviera. Y el Ah. vestuario que llevo también es de Pedro Moreno, que es un señor de los más prestigiosos, no de España, del mundo también, el que ha ganado más de 11 Goyas. Y bueno, yo también un señor con su edad y maduro. Y entonces me hizo un. Esto fue un gitano. Esto fue el primer premio Max a que me dieron, de los tres que tengo, por el mejor intérprete de danza, con la obra Gitano junto a Sara Varas. Okay, Sara Vara, mi admirada Sara Vara. Esto es Trianero. Esto es la obra Trianero. Okay. Y esto es Bailaor. Bailador. Y esta es una foto guapa. Esta es una foto guapa. Esta foto me la hicieron en Fuerteventura, un fotógrafo maravilloso, no recuerdo el nombre, Sí. italiano. Okay. Pero esta foto me la hicieron en reportaje en Fuerteventura. Ya nada, sale muy guapo allí, Ay, maestro. ay, 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 que me tengo que lanzar de aquí a 5 minutos, ¿eh? Así Ay, que sí. Ah, bueno, ya maestro. está. Rápidamente le voy a poner un Oh. tema para que, a ver si qué recuerdos le trae. Bueno, madre mía. Esa es la voz por excelencia, mi amigo José. Mi madre, camarón de la isla. Ese es mi amigo, éramos muy amigos, éramos, vivimos muchos momentos juntos. Y nada menos que con Vivimos Pablo una época Iglesias. del flamenco también muy revolucionaria, muy los años 80, canallas de Madrid, yo creo que de Madrid, del mundo, ¿no? Siempre se habla de la movida madrileña de los 80, pero yo creo que fue una movida universal, ¿no? Los 80 es una explosión a una cara a la vida, o por lo menos de mucha gran parte de la humanidad. Sí, por Pasa como supuesto. los años 20, ¿no? Sí, Cuando por decimos supuesto. los dulces años 20, ¿no? Pues aquí también fueron los dulces años 80, ¿no? Entonces, pues ahí O sea que surgieron muchas cosas. usted tuvo una amistad con Camarón. Sí, éramos un buen amigo, claro. Sí, ¿verdad? Okay. ¿Cómo Sí, era sí. Camarón, maestro? Pues era una persona muy sensible, muy, muy amigo de sus amigos. Muy bromista, Okay. era muy gracioso, era. Yo le conocí cuando no fumaba ni tabaco. O sea, era alguien Qué pena que se haya ido muy tan andaluz, joven, muy de ¿no? la isla, muy cañailla. Sí, Le sí. gustaba nada más que comer La muy isla de San bien. Fernando, ¿verdad? San Fernando, la isla de San Fernando, la Sí. isla de León le llaman. Y Okay. pues yo iba allí con Juan Montoya y con él, y escucharlo en las fiestas. Y era alguien muy especial, muy, muy cariñoso. No.
hay gente que no, porque también él era muy hermético, eso sí, ¿no? En su mundo entraban pocas cosas, pero las que entraban se llenaban de su mundo y él, y él abría los brazos. ¿Sí? Genial. Maestro, ¿y esto? Tú habías perdido conmigo y el puentecito que hay en La Habana. Pobre mía. Segundo Falcón. Qué maravilla, qué bien canta. Es un buen imitador de voces, es maravilloso. Sí. Sí, él tiene muy buen, tiene un don para poder oír a un cantador y sangrarle al máximo todo lo que sí, pueda. Sí, cantejón, le llaman, ¿no? Sí, sí, él sabe muy bien sangrar del cantejondo. Yo le digo que es un Drácula, es un buen sanguinario. Le gusta mucho mamar. No mamar de mamar. Le gusta mucho mamar. Sí, bueno, sí. Tengo que despedirme. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Qué lástima que haya sido tan poquito, porque bueno, nos quedamos con con este sabor de boca tan sabroso y que queremos más, ¿no? Pero bueno, maestro, ya. Le agradezco, la gracia. Y nada, amigos. Al final, como siempre, al final de la entrevista, les dejo con un poco más del maestro Antonio Canal. Maestro, gracias. Un beso, Julio, y un beso a todos, amigos. Un abrazo para la gente de tu programa. Gracias. Adiós, Julio. Bueno, amigos de JPC, tu canal de música en YouTube, esta ha sido la entrevista con el maestro Antonio Canales. Por mi parte, solo invitarlos a suscribirse al canal. Ya saben que aquí debajo, donde pone suscribirse, le dan allí. Luego se les abre una campanita y la campanita pone todas. Ahí donde pone todas, le vuelven a dar. Y con esto, cada vez que subamos un video en el canal, a ustedes les llegarán todas las notificaciones. Ya saben que también, como siempre, al final los dejamos con un pequeño vídeo del invitado, en este caso el maestro Antonio Canales, para que sigan disfrutando un poquito más de su talento. Gracias, maestro Antonio, y hasta la próxima.